Con una protesta en la Panamericana Norte, vecinos de Lampa y Colina manifestaron su rechazo al proyecto de instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Servicomunal en el eje Lopinto Liray. Aseguran que el proyecto no es viable, ya que su emplazamiento se realizaría entre viviendas y colegios, afectando a más de 12.000 personas. Claudio Rojas, vocero del movimiento, sostiene que el proyecto no responde a las exigencias mínimas solicitadas por la ley, ya que la descarga de las aguas tratadas se realizaría hacia el estero Colina, el cual provocaría inundaciones en este sector. La CONAMA, consejeros regionales y otros servicios públicos inspeccionaron la zona donde debiera construirse esta planta correspondiente a un terreno de más de 5 hectáreas. La alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, sostuvo que esperan una contrapropuesta de parte de la empresa respecto al proyecto de la construcción de la planta de tratamientos. Preocupada por el tema, yo creo que hemos hecho muchas gestiones, hoy día se ha cumplido un objetivo importante que era traer a las autoridades que van a votar este proyecto de la planta de tratamiento, pero sin duda que seguimos preocupados y vamos a tener que seguir trabajando porque no tenemos las garantías ni la tranquilidad de que esto se va realmente a resolver. Aún se está evaluando si procede la declaración ambiental presentada por la empresa o bien se solicita un estudio más profundo de impacto ambiental. De aprobar la CONAMA el proyecto, la planta estaría en funcionamiento a partir del año 2011.